Hola, veamos los dos últimos días de la semana pasada, que fueron jueves y viernes, que nos tocó estudiar, así que veámoslo. Mi nombre es Sam Madrid y bienvenidos a un nuevo video. Hoy presentamos un blog. Hoy. ¡Ey, que se abriche! Hoy que ya es el último día, ¿cierto? ¿Ves que el último día, la última semana, ¿cierto, Camilo? Dilo. Creo que la última semana, papi. Últimos 2 días para salir a vacaciones, menos mal. ¿Para dónde van para vacaciones? ¿Usted para dónde va para en vacaciones, Iván? ¿Para dónde? Pues de la abuela, de la abuela de la calle. No, ¿y usted por qué se me empujando? Es el día más relajadito. Cuando voy yo en vacaciones. Con física. ¿Cuándo hace vacaciones, madre? ¿Para dónde va vacaciones? De la, para la abuela, de la Inca. abuela, de la ¿Pues casa, para de la dónde? casa, de la abuela, del centro de la casa. De la casa, de la abuela, centro de la casa. Madre, está pensando mucho, madre. No sé. Se no sabe, ¿y usted pandea? Yo de pronto me voy para mear. Yo. ¡Oh! ¡La finca del abuelo de Juanca! Qué escándalo. No, sí, menos mal que es el último día. ¿Y tú para dónde vas? 3 semanitas de descanso. ¿Yo para dónde Peri, voy? ¿Tú para dónde vas? Yo pregunto a Machito. ¿Para dónde voy? ¿A mí qué me voy a ir a coger chantaburú de azúcar? Vean los que vienen atrás. Vean, los lentísimos. Baila la bicicleta. Ven a, ven a. Acá ya no hay grupo para ustedes. Tenemos otra de esa física. Yo hice la evaluación la vez pasada. Me saqué 2 5. Madre, que nos coloquen a hacer los que ya hicieron la evaluación. Aquí tenemos a Juan José. Juanjo, ¿para dónde se va en vacaciones? ¿Para dónde van vacaciones, Juan? Pues la mujer de mi papá, si se viene, pues me voy para Bogotá. Si no, pues me tengo que quedar acá como un gran marica. No, pa. Estoy con. Ustedes dirán que porque está haciendo mucho sol y yo con saco es porque acá está haciendo mucho frío. Entonces, no, sí. No, Madrid. Es más, el pues frío se trajo que el los mil, sí. Federico, ¿y usted para dónde se van vacaciones? ¿Y Manuel, para dónde se van? Manuel tiene que dedicarse a dónde? Estudiar. Para Popayán, donde hace harto calor, creo, ¿cierto? ¿Hace mucho calor o no? Hace frío. ¿Hace frío? ¿Es calor? Loca. ¿Lo hay? ¿Se pueden dar vacaciones? A Manizales y para Medellín. ¿Manizales y Medellín? Sí, sí, sí. Manizales, donde yo nací, y Medellín. Sí, Medellín, es Medellín. No, ¿y usted, Diego, para dónde van vacaciones, madre? Para Jamaica, a un marmucho. ¿Para Jamaica? No, en serio, ¿para dónde va? No sé. ¿Y usted? No, ¿para la casa de la para Cartagena. Ahí, pues. Para Cartagena. Que queda cerquita ya. Para Cartagena. Para Palestina. Ah, sí. Yo pensé para Cartagena la veía. Ah, no, entonces, pero no hay playa, ¿o qué no? Piscinas. Piscinas. Ah, ya hay bueno. Piscinas, oiga. Madre, ¿usted cuántas barritas se hace? Mira, yo me hago una barra. Unas barritas aquí. Para demostrarme que estaba bueno, papi. No, ya, Frida, ¿tú las cuentas? Uno. Dos. No, así no se hace, madre. Tres. Ni siquiera, no sube ni baja. Va, ten por gracia, me da el que me grabó haciendo todo eso. Va, buena, se ganó una lechona en la alcaldía. Va, reclámela. Como lo mismo que Federico. Si ustedes hacen 20 barritas. Ah, no, más que son ni un gimnasio. 20. Ah, ya loca. No, ya nadie. Seguidas los borro. Porque comparendo es comparendo, pa. Es ambiental, entonces, pa, las puedo tener que hacer 20 barras y los borro el comparendo. Dale, pues, aquí bien. Está firma, dale, pues, pa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.
Bueno, aquí les vamos a la lección de sociales. Me saqué un 3. Un 3 en la de sociales. Un 3. Y en esta, desafortunadamente, me saqué un 2 consigo, que es la de redacción. Si hubieron malas algunas preguntas, a ustedes no las respondí. En fin. Primo, ¿a dónde van vacaciones, primo? Bueno, yo en vacaciones voy a quedar acá en Chinchina y a la variante. ¿Ustedes cuándo van en vacaciones? ¿Quién va en vacaciones? ¿Cuándo van en vacaciones? Entonces, nos vemos pues mañana. O ahorita les enseño. Chavalín. Bueno, aquí estamos en otro día. Pues ya es viernes. Viernes estos trabajando. Tan raro porque trabajan. Pues de Pérez y de Juanjo, eso no es. No es que no es raro, porque ellos desde que llegan se colocan las atrasas. Menos mal es el último día, pero salimos a las 11. ¿A qué hora salimos? A las 11 y media salimos nosotros. Vacaciones. La verdad, salimos a vacaciones. Se dicen manitas bien buenas. Y no, si estoy al lado. Como ustedes pueden ver, sigue nuestro castillo, man. Sigue nuestro castillo hoy. Hoy un profesor que es practicante se va ya. O sea, ya termina la práctica. Ya vamos a hacer la despedida, hacer la torta con la gaseosa. Va a estar bueno. Con la coca. Último día, ya, ya. Estamos haciendo una fiesta aquí. Una mini fiesta. La mini fiesta. Entonces, no, mentira, eso es por la despedida de Samuel del preso. Por el teacher. Eso es por el preso, es que yo les había dicho que íbamos a hacer la despedida. Porque ya terminaba la práctica hoy. Aunque la terminaba. Hace una semana. Hace una semana, pero el Dios se la, iba hoy, se iba hoy. Que se iba hoy. O sea, que iba a seguir con nosotros para terminarnos de editar los temas que nos faltan. Y hoy terminamos ayer terminamos el tema que el profesor nos dio. Entonces él ya se va con otro practicante que es de castellano. Pero entonces él no nos da clase. Si quiere comentar en la parte de abajo, ¿a dónde van a ir en vacaciones? ¿Para dónde van? ¿Papi? Si van para piscina, o van para una finca, o van para cualquier lado. Comen, yo sé que van a comentar, pero aparte que comente y sí, toda la. Aquí soy Germán. Madrid. Ya, así. Así. Ya te los confirmado. Ahí está Brian David, Andrés Rodríguez, Federico, Luis Alberto, Juan Rojo, Gustavo, Luis Enrique, Dani, Vázquez, Juan Vázquez, Rondoño, Kevin Alderán, Nicolás. Oiga, muchachos. No, pues no pensé, no esperaba, la verdad. Vaya las mentiras. 5 meses que se pasaron volando, muchachos. Uy, sí, sí, muchos sí, momentos sí. Muy buenos. Mire, hubo unos momentos. Algunos momentos, ustedes saben, malucos. Todos incómodos, pero un poquito, muchachos. Pero lo mejor fue todo el tiempo que compartimos aquí. Espero que sacamos momentos en los que sacamos temas muy chistosos. Y aquí, muchachos, a todos los quiero felicitar. Aquí hay personas excelentes, estudiantes excelentes. Hay unos que se tienen con un poquito más las pilas, muchachos, pero ánimo, están apenas en noveno, falta 10, falta 11, o sea que les espera un mundo, mejor dicho, 2 años y medio. Un mundo que les queda abierto para ustedes. ¡Opa, listo! ¡Un oplo para Samuel Chi! ¡Bravo! Bacano, ¿cierto? Ahora sigamos con el discurso de despedida que le da Daniel Palma, el nerdito del salón, a el profesor Samuel. Veámoslo. Porque todo esto es para ustedes, ya gracias a que fue un largo proceso de sino que como en todas las cosas, algo más sobre la vida, que van a progresar, y también les queremos agradecer por todas las lecciones de inglés, que no fue fácil tampoco para ustedes, porque siempre valoramos lo que se hacía, y eso la verdad
Es que yo sé que a usted a veces le podía doler mucho porque usted simplemente quería enseñar y por el festejo algunos se podía joder, pero son cosas que pasan y uno toda la vida tiene dificultades. Y quiero compartir esta carta para usted en representación. Espero que esas palabras le hayan llegado al core al profesor. Ya salimos a vacaciones, espero que esas 3 semanas son de vacaciones, son 3 semanas de descanso. Pero típico, que en cualquier colegio salen a vacaciones y le coloquen talleres, trabajos, tareas, ¿no? Esas semanas son de descanso, descansar, que disfruten con su familia, compartan con su familia, con sus amigos, que es lo más importante. Y sí, este fue el video de la semana, así que por favor suscríbase en la parte de abajo. Si les gustó el video, denle like, síganme en Twitter, Facebook e Instagram.